Bueno, ya estamos aquí, Charlo, en la Gran Torre, donde se estará a cabo la última entrega. Espero que estés preparada, las cosas no estarán fáciles a partir de ahora. Claro, jefecito, y gracias por elegirme para esta tarea, me prometo no fallarle. Más te vale, te aseguro que no seremos los únicos que estarán participando en este torneo, recuerda que hay muchas sorpresas que nos estarán esperando. Al parecer me estaban esperando. Lo siento, no tengo tiempo para jugar con ustedes, acabaré esto rápido. Esto debe ser una broma. ¿Fue eso? Al parecer ya comenzó, Charlotte. No hay tiempo que perder, vámonos. Claro, jefecito. No sé qué nos hayan preparado los administradores de esta ronda, pero debo de tener mucho cuidado a partir de ahora. Jefecito. ¿Qué pasa, Charlotte? No sabes qué estoy tratando de pensar. No quería interrumpirlo, pero al parecer lo está siguiendo. ¿Quiénes son los que nos siguen? Esas cosas. Pero si son velocidones, y son muchos. Jefecito, ¿quiere que me deshaga de ellos? No tenemos mucho tiempo que perder, trataré de perderlos en el bosque. Sujétate, Charlotte. Está bien. Qué molestos son estos mosquitos, pero por fin llegué a mi destino. ¿Cómo le irán los demás? Supongo que no tardarán en llegar, mientras me adelantaré. Vaya, sí que está lleno. Peje, eres tú. Itza, hola. No sabía que ibas a participar en el torneo. Yo tampoco, debe ser cosas del destino. Pero aún faltan algunos chavos para completar nuestro equipo. Valen, ¿qué haces aquí? ¿Tú qué crees por estar muerto por más de 2 años? ¿Crees que no iba a participar? Buen punto. Espero que los demás no tarden mucho. Bueno, chavos, ya es hora, ya darán las instrucciones para la primera ronda. Por fin, hasta que llegue. La próxima vez tomaré el autobús. Llegamos. Ya era hora. Hasta que llegaron. Pero si es Locke. ¿Espera, Locke? Sí. ¿Espera, eres Locke? Sí. ¿Qué te pasó, nuevo avatar? Pasaron muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Eso parece, ahora te convertiste en un Super Saiyajin, y Lican se convirtió en un furry. Y tú sigues pasándote como trapito. Chavos, ustedes nunca cambiarán. Woutin, ¿cuánto tiempo llevas estando ahí? Lo suficiente, llegan tarde. Tuvimos algunos problemas, pero ya estamos aquí. Eso imagine, yo también tuve algunos retrasos, pero me los pude arreglar fácilmente. El típico loquenero presumido, me pregunto por qué mi jefecito no dice nada al respecto a él. Bueno, Houtin, al parecer llevas mucho tiempo esperando, porque no has entrado en la torre y hacer la primera prueba. ¿Qué dices? Es cierto, si ya llevas un buen rato aquí, ya hubieras empezado, ¿no crees? Es que yo... ¿Acaso tienes miedo de ir solito? Eso no es cierto. Solo quería estar con ustedes, y volver a formar el equipo rojo como los viejos tiempos, así que en marcha. ¿Creen que Houtin algún día sea honesto con nosotros? Es honesto, solo que el cabrón le cuesta trabajo admitirlo. ¿Qué esperan? Somos los últimos en llegar. No hay remedio con él. Charlotte, ¿qué esperas? Te vamos a dejar si no te apresuras. Ya voy, jefecito. Una puerta, y no hay un timbre. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y si tocamos y vemos que nos abra la puerta? No hay remedio, hay que tumbar la puerta. No se preocupen, yo me haré cargo. No es necesario eso, yo me haré cargo. ¿Ves? Se los dije así de fácil, vamos a entrar. Vaya, este lugar se ve bien. ¿Qué es esa cosa? Seguro es un enemigo, hay que eliminarlo.
No se preocupen, este robot no es peligroso, solo se descompuso. Hola participantes, soy yo, una de sus administradoras, Kasugo. Mira esa rica suculencia. Me agrada. Bien, como saben, nuestro equipo está fuera de servicio, y es mi deber como administradora decirles lo que tienen que hacer en esta primera ronda. Eso mismo íbamos a preguntar. Bueno, no es gran cosa, lo único que tienen que hacer es llegar a la cima de la torre. Eso es todo. Sí, la verdad, como es la primera ronda, se la dejamos fácil, pero eso sí, no pueden volar. ¿Por qué no? Porque está prohibido. Aparte, pusimos una barrera mágica en la torre para repeler a aquellos que intente volar o usar sus poderes para destruir la torre. La cuestión es llegar a la cima de la torre sin ir volando, ¿cierto? Así es. Supongo que no lo dejarás fácil llegar hasta la cima, ¿cierto? No, porque eso no sería divertido. Pueden usar los elevadores y las escaleras que se encuentren, así que suerte. Entonces, ¿qué tiene que ver el nombre el proyecto de instrumentalización humana de la primera ronda? Creí que iba a ser algo relacionado con los instrumentos o algo así. Presumido, eso no es nada, yo también puedo hacerlo, observen. Si ya terminaron hacer sus estupideces, pueden comenzar con la primera ronda, así que yo ya me retiro. Suerte a todos. ¡Qué suculenta mujer! Bueno, ya lo escucharon, hay que tomar los elevadores y las escaleras para llegar a la cima de la torre. Miren, ahí hay un elevador. Eso fue demasiado fácil. Las primeras tres rondas son fáciles, mejor preocuparse más las últimas dos rondas. No sé ustedes, yo diría que fue demasiado fácil, demasiado diría yo, creo que es una trampa, y si vamos mejor a las escaleras, ya saben el dicho, lento pero seguro. Tranquilo, Locke, solo es un elevador que puede pasar. Sí, Locke, aparte estamos muy atrasados, necesitamos llegar lo más rápido posible. Está bien, pero recuerden que yo se los advertí. Vale, vale. Sube de una maldita vez. Está bien. Ahora al siguiente piso. Oigan, ¿escucharon eso? Tenemos nuestros propios asuntos. Esto es demasiado fácil, a un lado. Se los dije que era una trampa, la próxima vez hágame caso. Está bien, nos equivocamos, tú tenías razón, ¿estás feliz? Claro que no, acabamos de caer varios metros, y que no nos haya pasado nada grave, tuvimos suerte de estar vivos. Demasiado diría yo, y por cierto, no veo a Boudin y al tío Infernico con su enana rubia. ¿A quién le llamas rubia enana? Tengo nombre. Lo siento, no quería ofenderte. Pero si lo hiciste, eres muy malo. ¿Quién es esta rubia enana? ¿A quién le llamas rubia enana? Es mi pequeña asistenta, y si Charlotte, si estás algo enana. ¿Qué malo es usted, jefecito? Tío Infernico, ¿dónde está Houtin? Aquí está, el cabrón no aguanta nada, esto te pasa por comer solo lolis, te recomiendo que cambies de dieta, y pruebes mejor las pechugonas, son mejores porque tienen mucho más carne. Imbécil, cuidado atrás de ti. Y como siempre, les tengo que salvarles el culo. No presumas, boludréis. Miren, es el travesti. Sí, travesti, lo que digas, ¿no quieres un pedazo de pan que me encontré en el piso? Así, mira, suelta ese pedazo de pan.
¿O si no qué? O si no, uno de tus sacos de cemento pagarán las consecuencias. Este cabrón cree que soy uno de esos, le seguiré el juego. Oye, tranquilízate, güey, deja esa arma y vamos a hablar tranquilamente. No me digas que me tranquilice, sabes que lo haré. En serio lo haré. Chavos, somos un equipo, no necesitamos pelear uno contra el otro. Isa tiene razón, somos un equipo, no debemos pelear entre nosotros. Peje, tanto tiempo sin verte. Lo mismo te digo. Espera, Isa, ¿eres Isa, la Isa que conocí del BLH2, la misma, tío enfermico? Sí, Isa. ¿Por qué eres una mujer? Se convirtió en travesti, no es un trapito. Creí que era una futanari. Ya páranle con eso, sigo siendo hombre, solo que quise darle más protagonismo a mi avatar femenino. Qué pendejada. La verdad sí, pero no te preocupes, Isa, si extrañas al tío infernico original, toma esta foto para que lo recuerdes tal como está. ¿Cómo es eso del tío infernico original? Hasta que despertaste. Perdóname, chavos, fue por el fuerte impacto que me quedé inconsciente, pero eso no importa, explícame de eso del tío infernico original. Pues no es obvio, que el original es hombre, y yo soy la parte femenina que está participando en su lugar. Ok, supongamos que te entendimos. ¿Y qué está haciendo el tú original? Digamos que anda muy ocupado, demasiado ocupado diría yo. Ya me imagino. Eso no importa, debemos darnos prisa en salir aquí. Tienes razón, ya perdimos mucho tiempo estando aquí. No se preocupen, nos encargamos de este piso, incluso encontramos unos de los elevadores, sígame. Andando. Vamos, Isa, no te quedes ahí atrás, vamos. Otro elevador, espero que este no sea otra trampa. No lo sé, pero no hay que bajar la guardia. No te preocupes, es más seguro que el primero. Espera. ¿Ahora qué quieres? Dámelo. ¿Qué? Dije que me lo des. Xenobia, ¿pasa algo? Sentí un pequeño escalofrío. ¿Un pequeño escalofrío dices? ¡Qué tramposo! Es tu culpa por estar distraída. Quiero la revancha. Cuando quieras. Chavos, miren, ahí está el otro elevador. Chavos, está despegado, no hay peligro. Solo es un piso lleno de puertas, no tenías que hacer eso. No seas malo, Houtin. Ya déjalo, Houtin, ¿y dónde está Lot, Lican y Infernico? ¿Qué rayos están haciendo? No es obvio, averiguar qué hay atrás de las puertas. Dejen eso ahí y suben de una vez al elevador. No pasa nada, solo vamos a ver qué hay adentro. Chicos, ustedes adelántanse, yo me quedaré a inspeccionar esta habitación más de cerca. Claro que no, somos un equipo, no te vamos a dejar solo. Qué malos son ustedes conmigo. Ay sí, pobrecito. ¿A que sí? Al parecer ya estamos en el tercer piso. ¿Cómo sabes eso? Porque hay un letrero que lo dice. Ah, qué bueno. Oye, Lord, ¿qué es lo que tienes en tu hombro? ¿Qué cosa? En tu hombro. Si traes un bicho raro. Gracias. Gracias.
¿De dónde salieron estas cosas? ¡Qué asco de bichos! ¡Vamos, chavos, por ellos! Chavos, ¿qué les pasa? ¿Poco les tienen miedo estas cosas? ¿Por qué no me contestan? Isa, puedes voltear atrás de ti. ¡Ah, ya veo! ¡Chavos, corran! Isa, rápido, agáchate. ¡Katon! ¡Kokakyu no chizu! No sabía que podías hacer eso. Aprendí nuevos trucos. Espera, fuego, ropa negra, ¿te crees Fénix o qué? Boludo, eso no importa, ahí está el otro elevador. Espero que sea el último. ¿Por qué? ¿Ya se te acabó el chakra? Algo así. Está bien, usamos elevador, en el siguiente piso nos quedamos a descansar, ¿les parece bien? Para mí no hay problema, yo también. Estoy de acuerdo con Isa. ¡Pene! Pues andando. Ya, tío enfermico, terminaste con eso. Aún no, Isa, tiempo que no jugaba este juego. Llevas más de una hora jugando, no sabes qué esto. Esto no es nada, compás. Cuando tenía 10 años jugaba más de 6 horas diarias en las maquinitas en la tiendita, cerca de mi casa. ¿No te das cuenta que esta sala de arcades es una distracción para distraernos para que no lleguemos al último piso? Jefecito, ella tiene razón, esta sala es una trampa. ¿Una trampa? No sé por qué lo dices. Esperen, aún no termino el nivel. Ya, boludo, supéralo. No sé por qué son tan malos conmigo. Ya deja de llorar, mira en unas escaleras. Danle con las escaleras. Tío enfermico, hay que darle una oportunidad a Locke. Está bien, Isa. Bueno, Locke, tomaremos las escaleras, guíanos. Ya era hora, les aseguro que estaremos bien si tomamos este camino. 6 horas después. No sabía que subir escaleras fuera muy pesado. ¿Ves, Locke? Salimos más cansados en subir las escaleras que todo el viaje. Está bien, fue cansado, pero por lo menos estamos a salvo en este piso. Buen punto. Oigan, tenemos un problema. ¿Qué pasa, peje? No podemos abrir la puerta, ya intenté abrirla y no se puede, incluso Houtin trató de quemarla, pero tampoco funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Llegamos tan lejos para nada. Ya intentaron tocar la puerta, eso funciona. Claro que sí, Locke, incluso tocamos el timbre, pero nada. Claro que no, cosas como esta tiene una contraseña. ¿Una contraseña, dices? A un lado. ¡Ábrete, sésamo! ¿Cómo supiste eso? Eso importa. Abrimos la puerta, eso importa. Bueno, tienes razón. Sí, justo a tiempo. Ah, Nicolás. Felicidades todos ustedes, llegaron justo a tiempo al último piso, así que todos ustedes pasaron la primera ronda. De seguro todos ustedes deben de estar cansados, por todos los obstáculos, pueden escoger una de las habitaciones del piso 2, así que pueden retirarse, hasta el nuevo aviso. Entonces esto será nuestra habitación temporal, luego lo modificaré. Lo siento, jefecito, no pude ser muy útil todo el viaje, espero que me perdone. No te preocupes, apenas estamos empezando, tendrás tu momento, Charlotte, claro, si estás dispuesto a soportar todos los desafíos que nos estén esperando. Claro, jefecito, soportaré todo hasta el final, sabe que puede confiar en mí.